Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a Sagrado Corazón TV. Les saluda cordialmente Mario Vallecillo y vamos a comenzar a ir viendo el Tratado de la Verdadera Devoción de la Santísima Virgen María, escrito por San Luis María Griñón de Montfort, que nos va a iluminar y nos va a dar un entendimiento más profundo del accionar de la Virgen María en todo el plan de salvación. En el capítulo primero podemos leer que Dios quiso valerse de María en la encarnación. Fue el deseo del Señor valerse de la Santísima Virgen María en la encarnación, en el momento, es decir, el método de cómo el Señor Jesucristo iba a venir a la tierra. Dios Padre no dio a su único Hijo al mundo, sino por María. Es decir, que Dios Padre tiene la idea de traer a Jesucristo al mundo, pero lo va a hacer por medio de María. A pesar de los suspiros que hayan exhalado los patriarcas, de las peticiones que hicieron los profetas y santos de la antigua ley durante 4.000 años para recibir este hermoso tesoro, porque recordamos que el plan de salvación, la venida del Mesías, ya estaba predicha durante todo el Antiguo Testamento. Por más que profetas, reyes, reinas, muchas personas de poder o personas también con un alcance prioritario con Dios Padre, desearon ser partícipes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, de la venida del Mesías. Por más suspiros que ellos hayan tenido, solamente Dios eligió a una mujer ya predestinada en el Génesis 3:15. La Santísima Virgen María. Solamente María mereció y halló gracia delante de Dios por la fuerza de sus oraciones y la excelencia de sus virtudes. San Luis María Griñón de Montfort nos muestra y nos da como prueba las cualidades de la Santísima Virgen, que son muchísimas, pero él resalta dos en esta ocasión. Es la fuerza de sus oraciones. Entonces, la Santísima Virgen durante toda su vida era una mujer de oración, pero esa oración de ella tenía mucha fuerza porque tenía fe en el Creador. Y la otra cualidad es la excelencia de sus virtudes. Vemos que María, ya preparada por el Señor, se mantiene siempre en el camino de él antes del momento de la encarnación. Es una mujer orante, tiene fuerza en la oración. Y también manifiesta todas las virtudes en todo su ser, porque es la llena de gracia. Siendo el mundo indigno, como enseña San Agustín, de recibir al Hijo de Dios inmediatamente de las manos del Padre, Él lo dio a María, a fin de que el mundo lo recibiera por ella. Encontramos una explicación de San Agustín por qué el Señor no descendió directamente y se apareció. Porque el mundo era indigno y el mundo todavía es indigno de recibir al Señor de forma automática, con su mismo poder, sino que fue a través de María, a fin de que el mundo lo recibiera por ella. El Hijo de Dios se hizo hombre para nuestra salvación, pero en María y por María. Entonces aquí se engloba todo el sentido mariano de la salvación. El Señor se hizo hombre. ¿Para qué? Para salvarnos. Ese fue el motivo principal, para lograr la salvación, para abrirnos el cielo. Pero en todo ese esquema de salvación, a través de quien se hizo en María y por María. Dios Espíritu Santo formó a Jesucristo en María. Claro, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Dios Espíritu Santo formó a Jesucristo en María, pero después de haberle pedido su consentimiento a través de uno de los primeros ministros de su corte, el arcángel Gabriel. Y el Señor es caballeroso con la Santísima Virgen, le pide el consentimiento para que se geste el Señor a través del Espíritu Santo. Dios Padre comunicó a María su fecundidad en la medida en que una pura criatura fuera capaz de recibirla, para darle el poder de producir a su hijo y a todos los miembros de su cuerpo místico. Esto es maravilloso e impresionante. Dios Padre comunica
a través del arcángel Gabriel la fecundidad por la fuerza del Espíritu Santo. En la medida de que una sola criatura, es decir, María, la recibiera en su totalidad, para darle a través de esta comunicación de Dios Padre el poder de producir a su hijo, de gestarlo en el vientre y a todos los miembros de su cuerpo místico que somos nosotros. Es decir, que con la encarnación del Señor también nosotros llegamos a formar parte de los hijos de María, con el poder del Espíritu Santo. Es lo que me está explicando San Luis María Griñón de Montfort. Dios Hijo descendió en su seno virginal, como el nuevo Adán en su paraíso terrestre. Adán pecó. El Señor viene como el nuevo Adán acá en el paraíso terrestre, en la tierra, para allí tener sus complacencias y para allí obrar ocultamente las maravillas de su gracia. Dios hecho hombre ha encontrado su libertad en verse aprisionado en su seno. Esto es maravilloso. Dios hecho hombre, el niño gestado en el vientre de María, encuentra la mayor libertad de todas estando prisionero en el seno de ella. Manifestó así su fuerza, dejándose llevar por esta pequeña doncella. Encontró su gloria y la de su padre, ocultando sus esplendores a todas las criaturas de la tierra, no revelándolos más que a María. Ella fue la primera, la cual recibió toda la gracia, todo el entendimiento del plan de salvación. No se lo reveló a los sabios ni a los entendidos de la época, sino que solamente a María. Y en el seno de ella el Señor se siente libre, aprisionado en el vientre de María. Ocultó a todas las criaturas esta hermosa manifestación del Señor. Glorificó su independencia y majestad siendo dependiente de esta amable Virgen en su concepción, en su nacimiento. O sea que el Señor también se glorifica. Glorifica toda la independencia que Él mismo tiene por ser Dios. Es decir, Él tiene el derecho, la facultad de obrar como a Él le parezca. Y a Él le pareció venir en el vientre de María, gestarse ahí, en su nacimiento, en su presentación en el templo, en su vida oculta durante 30 años, hasta su muerte a la que ella debía asistir, para no hacer con ella más que un solo sacrificio y para ser inmolado por su consentimiento al Padre Eterno. El Señor se gesta en el vientre de María, comienza el plan de salvación, pero esa unión no solamente va a durar los 9 meses, sino que también se va a hacer un solo corazón en el momento de la redención, en el momento de la cruz. Por eso María está a los pies de la cruz del Señor. Un solo sacrificio, los dos corazones unidos, el Inmaculado Corazón de María y el Sagrado Corazón del Señor, para ser inmolado por su consentimiento al Padre Eterno. Es ella quien lo amamantó. María lo educó, lo crió, lo nutrió, lo levantó, lo educó y sacrificó por nosotros. Ella misma, en todo el proceso humano de nuestro Señor Jesucristo, lo acompañó desde la gestación en el vientre, en la encarnación, hasta el nacimiento. Lo amamantó, lo nutrió, lo cuidó, lo llevó de la mano durante toda su vida hasta la vida adulta y todavía más, también lo acompaña en la pasión del Señor. Es una dependencia incomprensible de un Dios que el Espíritu Santo no pudo dejar en silencio en el Evangelio. Vemos cómo el Evangelio también va a relatar la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Es un gran misterio que no nos queda oculto, sino que se manifiesta a través de las Sagradas Escrituras para que nosotros podamos entender que María siempre estuvo en el plan de salvación desde un inicio. Si examinamos de cerca el resto de la vida de Jesucristo, constataremos que Él ha querido también comenzar sus milagros por María, además de la encarnación. Vemos que el Señor empieza su vida pública, los milagros por medio de María en las bodas de Caná. También santificó a San Juan en el seno
de su madre Santa Isabel por la palabra de María. Recordemos que inmediatamente ella habló, Juan se santificó, porque cuando María visita a Isabel, ella ya estaba embarazada y Isabel también está embarazada. Entonces, por medio de María se obra el primer milagro por orden de la gracia. Es la santificación de Isabel y la santificación de Juan el Bautista. De vientre, de palabra, solamente ella saludó a Isabel, nos dice las Sagradas Escrituras, y el niño saltó en el vientre de ella, e Isabel se llenó del Espíritu Santo. Ella habló en ese momento, Juan fue santificado en el vientre, y fue su primero y gran milagro, lo podemos catalogar como el primer milagro por orden de la gracia del Señor. Santificar a Juan cuando la Santísima Virgen María lo llevaba en su seno. Luego vemos en las bodas de Caná, convirtió el agua en vino a su humilde ruego, siendo su primer milagro ya en orden de la naturaleza. Primer milagro, orden de la gracia, la santificación de Juan y el saludo a Isabel. Primer milagro por orden de la naturaleza es las bodas de Caná, que ya todos conocemos, que por el ruego de María el Señor obra su primer milagro en la vida pública. Entonces, por María comenzó el Señor desde su encarnación, desde su gestación en el vientre, a obrar los milagros. Y hasta el final de los siglos también los va a continuar haciendo por medio de María. Por María el Señor hace el primer milagro por orden de la gracia, santificar a Juan. Por María también, por la petición de ella, hace el primer milagro por orden de la naturaleza, en las bodas de Caná. Y por María también el Señor continuará realizando milagros. Llevamos un magisterio bimilenario en la Iglesia Católica, siempre de la intercesión de María, y los va a seguir haciendo por intercesión de María, todos los milagros. Así que es este entendido, hermanos, desde la encarnación, los primeros pasos del Señor, que el Señor se deja también seducir por María y Él la seduce. Él es un caballero, le pide el permiso a través del arcángel Gabriel, uno de los más cercanos al trono del Señor. Y a partir de ahí comienza este proceso de salvación, este plan de salvación, que poco a poco lo vamos a ir observando en el tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María. Por ella se dio el primer milagro por orden de la gracia, la santificación de Juan cuando María saluda a Isabel. Isabel se llena del Espíritu Santo y el niño salta de alegría en su vientre, que era Juan. Y por María se llega a hacer el primer milagro por orden de la naturaleza en las bodas de Caná. Y por María también el Señor seguirá haciendo milagros hasta el fin del mundo. Siempre estará ella con él. Lo mismo que sucedió cuando estaba con él en la tierra, desde su nacimiento hasta la cruz y resurrección, lo acompañó al Señor la Santísima Virgen María. Dios nos revela el papel de María desde el momento de la encarnación en todo el plan de salvación que tiene para cada uno de nosotros.